Entonces, Rutens, realmente estamos muy contentos. Vamos más adentro, por favor. Estamos con invitados aquí, Joana de la Rocha, quien es comunicadora del Centro de la Cultura Plurinacional. Vamos a hablar de estos talleres masivos de street dance que hemos visto acá a continuación, antes más bien de esta entrevista. Joana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este hermoso programa. Me encanta porque siempre están cubriendo temas culturales, artísticos, que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos como pueblo que somos, pueblo grande de Santa Cruz. Exacto. Oye, ¿y este arte qué se llama? ¿Cuál es el nombre? Se llama street dance. Ah, muy bien. ¿Qué muchos jóvenes tiene? Lo conocen. Se trata de coordinación del cuerpo, tener equilibrio, tener disciplina y bueno, pues tener muchas ganas de bailar, ¿no? De vivir, de tener esa energía y de poder expresar esa energía, ¿no? Estos talleres masivos, ¿cuándo se llevan a cabo? ¿Cuántos días son? ¿Es un día? Primero déjame decirte que son de ingreso libre. Ok, gratuitos, son atención. Son de ingreso libre, así que aprovechen. Es este sábado a partir de las 2 de la tarde. Estamos hablando de profesionales que les van a dar clases intensivas de street dance. O sea que en un solo día, en una sola tarde van a poder aprender todo lo que ustedes acaban de presenciar en este momento. Y bueno, pues están cordialmente invitados a partir de los 12 años de edad. Sin límite de cupo, pueden asistir a este taller. Joana, permítame conversar con Simón de Root Dance. Con Simón, Simón, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Todo súper bien. Oye, cuénteme, ¿hay que tener equilibrio en mente y cuerpo para realizar este tipo de street dance o cómo hacer? Bueno, primero es el conocimiento, como todo. Pues no se puede desarrollar algo sin el conocimiento, pero sobre todo las ganas, el equilibrio, la disciplina, como lo dice ella. Para bailar como ustedes, ¿cuánto tiempo les ha tomado? Bueno, yo llevo bailando 8 años y acá más o menos lo mismo, ¿no? 10. ¿Cuántos años va usted a bailar? 8 años. 8 años, ¿y por acá? 20. 20 años, por eso el talento está a flor de piel. La invitación, Simón, por favor. Escuela. Bueno, gente, amigos, nos vemos el día sábado, sí, a partir de las 2 p.m. en el Centro de la Cultura Plurinacional. Van a poder tener la oportunidad de tomar 8 clases con 8 profesores distintos. Tenemos profesores de Bolivia, de Venezuela y de Argentina. Vamos a tener clases de popping, de hip hop, de experimental, aquí con mi amigo OVNI de Venezuela, de house, de
bueno, un montón de otras cosas. Tienen que ir, el ingreso es libre, la idea es que la gente vengan con sus amigos, vengan a compartir, vengan a probar algo que tal vez antes no lo han hecho. Y bueno, simplemente eso, pues, ¿no? Lo organizamos el Ministerio de Cultura, con el CCP y con todo el team de profesores de la escuela Roots Dance Studio. Perfecto, ahí está Giovanna, entonces la invitación para que todos participen. Sí, por favor, quiero dar la dirección. Es en la calle René Moreno, entre Pari y Mercado. Está apenas a unas 5 cuadras de la plaza principal, 24 de septiembre. Y bueno, pues no se lo pierdan. Además, les invito también a todos a que recojan nuestra agenda mensual, porque ahí tenemos todas las actividades que realizamos en el CCP, son de ingreso libre. Por ejemplo, el día viernes tenemos una película experimental. O sea, tenemos distintas actividades que les va a gustar. Estoy segura que les va a gustar. Bien, chicos, 20 años o 10 años, 8 años de talento. Y quiero mostrarle a un joven que lleva 12 meses de talento. Venga, Bruno. Va a bailar Bruno Street Dance. Venga, se los voy a presentar. Venga, Bruno, te lo presento. Él es Simón. ¿Qué tal, Bruno? Por acá el Somni y Jorge, ¿qué tal? ¿Bruno puede meterle al Street Dance o no? Claro que puede, todo el mundo puede. Podemos hacer una prueba porque él le encanta el Street Dance. Si él quiere probar. ¿Quieres, Bruno? Póngale la música a Bruno, que va a arrancar con el baile. 3, 2, 1. Mira a ellos primero y después pasamos, Bruno. Dale. Impresionante. Sí, 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 sí. Dale, Bruno. Bruno, Benjamín. Dale, Bruno. Talento puro de la revista El Día. Continuamos con más. Para ustedes, bravo. Fuerte los aplausos. Invitados todos al taller.